comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. La democracia del G77 más China. Comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucedo. Debo mostrar mi preocupación por lo expresado en el punto 35 de la denominada Declaración de Santa Cruz del G77 más China relativo a la democracia. El mencionado punto dice: consideramos que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Reafirmamos que, si bien todas las democracias tienen características comunes, no existe un modo único de democracia y que la democracia no pertenece a ningún país o región. Y reafirmamos además la necesidad de respetar debidamente la soberanía, la unidad y la integridad territorial y el derecho a la libre determinación, así como el rechazo de cualquier intento de desestabilizar los sistemas constitucionales y democráticos legítimamente establecidos por los pueblos. Es evidente la influencia del chavismo en esta definición, una definición ambigua y hasta contradictoria que presenta una democracia de plastilina que se puede acomodar a cualquier necesidad, incluso de la de regímenes claramente totalitarios. Y la verdad no me extraña, ya que esta declaración fue firmada Robert Mugabe, Teodoro Obiang, Raúl Castro, Nicolás Maduro y Evo Morales. Quiero recordarles que Bolivia es signataria de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que tiene rango supraconstitucional. Esta carta expresa en su artículo 3, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. La región tiene en este documento su ideal de democracia. Así lo decidieron los políticos del continente en el 28º periodo extraordinario de sesiones del 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. Ella presenta una definición clara y concreta de lo que es democracia. No hay por dónde perderse. El gobierno plurinacional, para ser coherente, debiera optar por una de ellas, ya que son incompatibles entre sí. Si optan por la Declaración de Santa Cruz, debieran renunciar a la Carta Democrática Interamericana. El concepto democracia es demasiado importante en nuestras vidas como para quedar peligrosamente a merced de criterios políticos coyunturales y acomodaticios. No podemos tener democracia para todos los gustos, incluso para aquellos que la usan como una simple careta y tienen alma totalitaria. La democracia es la mayor conquista política de los pueblos del mundo y nació precisamente como una antítesis al totalitarismo. Esta es la esencia que no se puede desvirtuar. El periodo eleccionario que vivimos es propicio para que los candidatos nos digan con claridad a cuál democracia se adscriben, para que los ciudadanos sepamos por quién votar. Es hora de pelar capucha. La democracia del G77 más China. Comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucedo.